Buenas tardes, compañeros. Iniciamos la cuarta parte de este proceso. En la tarde de hoy vamos a ver una videoconferencia grabada por el doctor don Pedro León, un connotado científico nacional, y estará a cargo de la doctora Gabriela Jones, que es coordinadora por parte de la UNED del énfasis de recursos naturales y además especialista en recursos naturales también. Entonces va a dirigir las palabras y ella va a llevar esta actividad para que ustedes tengan la motivación para participar. Bueno, buenas tardes y adelante, doña Gabriela. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al video dejado por el doctor Pedro León a Sofeifa, quien en este momento se encuentra en Alemania. Él tuvo la gentileza, cuando le solicitamos grabar algún tema, en especial relacionado con su quehacer científico, de venir a la universidad y dejar este video para ustedes. El doctor Pedro León a Sofeifa es un biólogo costarricense de madre tica y padre cubano. En su formación como estudiante, abordó diversos temas relacionados con la diversidad de especies, como los peces del Golfo de Nicoya, y la diversidad cromosómica de anfibios, entre ellos la salamandra bolitoglossa subpalmata, que se encuentra acá en el Cerro de la Muerte. Esta última investigación justamente lo llevó a obtener su doctorado en la Universidad de Oregon, de la cual se desprendieron casi 10 publicaciones científicas. Su inspiración en la biodiversidad fue en parte motivada por dos grandes biólogos, el doctor William Bussing y el doctor Douglas Robinson. Posteriormente, Pedro León ha tenido una carrera fructífera en el estudio de enfermedades de origen genético, publicaciones que han salido en revistas reconocidas y de alto impacto como Science y The Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos. León ha participado activamente en el movimiento ambiental costarricense como miembro fundador y presidente de la Fundación de Parques Nacionales. También ha sido presidente de la Junta Directiva de la Organización de Estudios Tropicales y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Earth. En el 2005, el Instituto de Cultura Hispana lo declaró ciudadano distinguido y la Academia del Tercer Mundo, en el 2006, le otorgó uno de los 6 conocimientos que se hacen a nivel mundial por sus aportes a la biología. Pedro León es miembro fundador de la Academia de Ciencias de Costa Rica, de la Academia Latinoamericana de Ciencias y en el 2005 fue electo a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Desde octubre del 2013, goza de la jubilación del sistema universitario. No obstante, gusta de colaborar en conferencias universitarias y actividades en que se debata el desarrollo científico del país y la región. Bueno, los dejo en compañía de don Pedro. Mi nombre es Pedro León y me complace poder compartir con ustedes el tema de biodiversidad con un enfoque testimonial. Mi primer encuentro con el tema de la biodiversidad empezó en los años, en 1962, como estudiante en la Universidad de Costa Rica. El término biodiversidad no se había inventado cuando yo empecé mis estudios, se acuñó en el 85 durante el Foro Nacional sobre Diversidad Biológica por el doctor Edward Wilson de Harvard, quien redactó el informe final. Y se refiere, como todos sabemos, supongo, a la variedad de los seres vivos, incluyendo la diversidad de especies, plantas, animales, hongos, microorganismos, que viven en un ecosistema particular. También se refiere a la diversidad genética dentro de las poblaciones, así como a la diversidad de ecosistemas. Mi primer encuentro, de hecho, fue, como indiqué antes, como estudiante de licenciatura en la UCR, bajo la tutela del profesor William Bussing, un biólogo marino, que me enseñó ictiología, el estudio de los peces, suficiente para hacer una investigación sobre la fauna que acompaña a la pesca de arrastre, allá por los años 69-70. Por cierto, es una forma devastadora de cosechar los frutos del mar.
como ahora lo sabemos. El estudio se refería o se dirigía hacia caracterizar los peces del Golfo de Nicoya, desde barcos camaroneros y también usando barcos de la FAO. Nunca me imaginé la diversidad de organismos, de peces, óseos y cartilaginosos que habría de identificar, más de 180. La otra cosa que aprendí durante esta investigación fue que la diversidad varía de un sitio a otro. Al identificar cada especie y poder contar cuántos especímenes de cada especie existía en la muestra, fue posible aplicar una medida de diversidad que tome en cuenta ambos factores, que es una medida de es una fórmula de Shannon y Weaver en este caso. Uno de los resultados notables fue que al dividir el golfo en tramos, encontramos que desde la boca del río Tempisque hacia la desembocadura del golfo, encontramos una gran variación en la diversidad de cada tramo. La lección entonces es que la diversidad, la biodiversidad, varía de un sitio a otro. Otro de los hallazgos importantes de este primer trabajo fue el descubrir el significado del principio de exclusión de Gauss, un principio que aprendemos en cursos de ecología, cuando se estudia lo que es el nicho ecológico. Y este principio establece que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho indefinidamente. Eventualmente, una de las dos especies se extingue. Eso es lo que básicamente se dice el principio. De esta manera, la selección natural va rellenando los nichos ecológicos y minimizando el traslape en el nicho de especies. Una manera de estudiar el nicho ecológico, por cierto, es estudiar el contenido de estómagos, en este caso de las diferentes especies de peces, para ver cuánto están compitiendo por el mismo recurso. Entre los hallazgos también de importancia y que más me impactaron, con referencia al principio de exclusión de Gauss, es el caso del género Stellifero. En el Golfo de Nicoya encontramos que la familia de las corvinas, la familia Cyanida, es la más abundante, tiene más géneros y más especies de cualquier otra familia. Es parecido a lo que ocurre en la costa africana también. Dentro de esta familia están las llamadas chinitas, lo que los pescadores le llaman chinitas, que son una especie pequeña de corvinas del género Stellifer. Un grupo compacto de una docena de especies pequeñas sin valor comercial, de hecho le dicen trash fish los pescadores a las chinitas, y aunque son del mismo tamaño, se distinguen por la dirección en que proyectan la boca. Además, algunas comen del fondo del mar, otras de la columna de agua y otras de la superficie. Y aquí el estudio, digamos, lo que aprendí de este trabajo, de este estudio, fue que luego de estudiar el contenido de los estómagos de las chinitas, nunca pude entender cómo esta docena de especies se reparten los nichos ecológicos en este estero tropical. O sea, hay cosas que las chinitas saben que nosotros no sabemos sobre el nicho ecológico. Posteriormente a esto, y siguiendo un enfoque testimonial a lo que es este tema, posteriormente vino el curso de la Organización de Estudios Tropicales, siendo estudiante de licenciatura en la UCR, pues tuve la oportunidad de llevar el curso que se llama Fundamentales, gracias a una beca, cuando por cierto el curso se ofrecía solo en inglés, ahora se ofrece en español y en portugués también. El elenco de profesores no se conseguía ni en las mejores universidades de Norteamérica. El curso incluía ecología terrestre y marina en aquella época. Este curso lo que hizo fue aumentar mi asombro por la gran diversidad terrestre y marina que existía en mi propio país. Para darles un ejemplo de cómo me impactó esa diversidad que estaba conociendo, les quiero contar uno de los proyectos de campo de la Organización de Estudios Tropicales en Guanacaste, cuando estudiaba un tipo de laurel, Cordia aliodora, con ramas huecas donde viven hormigas. Entonces pensábamos que tal vez era otro ejemplo de mutualismo entre hormigas y plantas, que es tan bien conocido en Guanacaste. En la planta encontré una larva de abejón, de una especie que se llama casida, de un coleóptero,
muy extraña, pues defeca sobre sí misma para formar un parasol fecal. La larva puede mover el parasol hacia adelante o hacia atrás, hacia los lados para protegerse. El adulto es un abejón dorado con aspecto de tortuga que se pega, que se aferra a las hojas cuando es atacado. Por casualidad pude observar un ataque de hormigas guerreras y ser testigo de cómo esta larva usa el parasol para defenderse. No habían teléfonos celulares para tomar fotos en esa época, pero extraordinaria tipo de experiencia. Otra vez, este proyecto pues ilustra la complejidad de lo que encontramos en el trópico, de las relaciones que hacen posible tan gran cantidad de especies en los ecosistemas. El siguiente experiencia, el siguiente paso en este periplo, ocurre en la Universidad de Oregon, donde fui a hacer mi posgrado con el doctor James Kisser, otro de mis mentores junto con el doctor Kisser. Con él me enteré del curioso caso de las salamandras de Costa Rica. En este caso se trata de la llamada paradoja del valor C. El valor C es la cantidad de ADN por núcleo haploide que tienen cada especie de organismo y que varía de una especie a otra. ¿De qué se trata esta paradoja? Bueno, como es bien sabido, el ADN de cada especie determina sus características. Esta cantidad es constante para cada especie. El ser humano, por ejemplo, tiene 3 picogramos de ADN por núcleo haploide. La paradoja es que las salamandras de acá y de Centroamérica tienen cantidades muy grandes de ADN, extremadamente altas, como por ejemplo la salamandra del Cerro de la Muerte, la famosa Bolitoglossa subpalmata, que tiene 60 picogramos de ADN. ¿Por qué tiene 20 veces más ADN que un ser humano? Esa era la paradoja. ¿Cómo se resolvió esta paradoja? Bueno, con los años, cuando aparecen los secuenciadores automáticos en los años 90, se descubre que muchas de las secuencias en estas salamandras básicamente son repeticiones tras repeticiones que aparentemente no tienen mucho impacto biológico. El aumento en la cantidad de ADN no tiene impacto si este no se expresa. Aquí hay que entender que si se expresa es cuando hay problemas, ¿verdad? El aumento sí tiene consecuencias fisiológicas, pues es también, causa también el aumento del volumen del núcleo y de la célula. Entonces, esta paradoja tiene como impacto el hecho de que hay consecuencias para las especies. El doctor Kisser, mi colega, descubrió que algunas especies de salamandras de Costa Rica tienen glóbulos rojos sin núcleo, como los mamíferos. Esto es bien extraño, pues los peces, los anfibios, los reptiles, las aves tienen glóbulos rojos nucleados, como el de la imagen a la izquierda. Al analizar varias especies en Costa Rica, encontramos que las que no tienen núcleo en sus glóbulos rojos, que está en la imagen a la derecha, parece que son especies muy pequeñas, miniatura, que pierden, en que los glóbulos rojos pierden sus núcleos en los capilares. Otros estudios han demostrado que estas salamandras miniatura están al límite superior en cantidad de ADN por núcleo que pueden tener por el número de neuronas que requiere el animal. Entonces ahí hay un límite impuesto por el número de neuronas que se requieren para hacer un animal funcional. Todas estas cosas pues me fueron exponiendo a el hecho de que esta familia de salamandras de Costa Rica, la única que hay en Costa Rica, el Pletodonti, que es la única de 7 familias de Norteamérica que entran al trópico, cruzan México y Centroamérica hasta llegar a Colombia, Venezuela y Brasil. Como otros anfibios, las salamandras requieren de agua para su reproducción, lagos, ríos. Sin embargo, esta familia se distingue porque perdieron los pulmones e inventaron nidos terrestres que las liberaron para atravesar regiones sin agua, desiertos en México, en Centroamérica. Entonces, es la única familia que con éxito ha invadido los trópicos. Y en los trópicos, aquí tenemos unas imágenes de esta salamandra costarricense. En los trópicos la familia se ha diversificado en más de una docena de géneros y muchas especies, más especies que todas las otras 7 familias de salamandras juntas. Los trabajos del doctor David Wake en Berkeley demuestran que muchos de los géneros surgieron de las islas que se fueron formando
cuando el istmo centroamericano surge hace unos 5 a 3 millones de años. Infelizmente, igual que las ranas, algunas poblaciones de salamandras han ido desapareciendo, y estas que están en la imagen son de esa, algunas de ellas que han ido mermando sus poblaciones. La triste realidad es que estamos experimentando la quinta gran extinción que el planeta ha experimentado. Un grupo muy golpeado han sido los anuros, las ranas y los sapos de altura, especialmente en Costa Rica, por ejemplo, las poblaciones en Monteverde, aunque también se reportan pérdidas en la bajura, así como descenso en poblaciones de otros organismos como reptiles y aves. La extinción de anfibios se relaciona con aumento en la temperatura y baja en la humedad y el aumento en el parasitismo por hongos patógenos. Esto es de gran preocupación porque los anfibios sobrevivieron la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años y ahora se están extinguiendo. Otra vivencia personal tiene que ver con el hecho de que, como asistente del doctor Robinson, que es tal vez mi tercer mentor en esta historia, una persona que también me ayudó mucho en mi carrera, en un curso de herpetología con el doctor Robinson aprendí a reconocer muchas especies abundantes entonces, en los años 60 y 70, en el Valle Central. La desaparición de estas poblaciones de anfibios en el Valle Central es evidente y sorprendente, porque eran especies que ocurrían en los jardines en San José, inclusive en el campus de la UCR, y hoy en día desaparecieron. No quiero terminar esta presentación sin mencionar el otro campo de diversidad en que tuve oportunidad de trabajar con el doctor, en este caso con el doctor Rodrigo Gámez, y es otro tipo de organismo acelular, como son los virus. No son organismos celulares, no tienen células, son subcelulares y dependen de las células para su expresión y su multiplicación. Y en este caso, pues lo que tuve oportunidad de conocer fueron los virus de plantas, de cultivos alimenticios en algunos casos y de otras plantas, como este virus de la imagen, que es un virus del maíz que el doctor Gámez descubrió y trabajó. Y aquí nos damos cuenta de que en el grupo de los virus también hay una diversidad gigantesca. En el caso de los virus que atacan cultivos, que en su mayoría son ARN virus, son transmitidos por insectos en su gran mayoría. Y lo que tienen estos virus ARN, que incluyen los virus que son patógenos humanos, como algunos que nos preocupan ahora, es que mutan a una altísima tasa. Su tasa de mutación es muy alta, por lo tanto, su tasa de evolución también es muy alta. Y eso tenemos que enfrentar porque muchos, repito, patógenos humanos caen en esta categoría, son virus ARN con una tasa de mutación altísima. ¿Qué aprendimos? Bueno, podemos hacer un listado de ciertos principios generales. Uno es que las especies saben cosas sobre sus nichos ecológicos que nosotros no sabemos, que todavía no entendemos cómo se reparten los nichos a muchas especies como Stellifer, pero lo hacen y ahí están. Hay más especies de organismos en el trópico, pero esta diversidad es precaria, pues es fácil destruirla, por ejemplo, con la pesca de arrastre. Y eso es lo que hemos visto, por lo que sabemos de lo que ha ocurrido en el Golfo. Este tipo de pesca ha tenido un impacto muy severo en muchas poblaciones de vertebrados e invertebrados, ¿verdad? También sabemos que la extinción está ocurriendo aceleradamente a una tasa, como ya lo dije, que no conocíamos desde hace mucho tiempo. Y esto tenemos que enfrentarlo como seres humanos. El gorila en el cuarto es la creciente población humana que está topándose con los límites del crecimiento, y esto es un tema que los seres humanos tenemos que enfrentar porque lo hemos básicamente ignorado. Es un tema tabú prácticamente, es entendible que sea tabú, pero no por eso podemos ignorarlo y seguir como si nada hubiera ocurrido. El poeta costarricense Abel Pacheco escribió hace unos años: si se están muriendo las tortugas, adivina, adivinador, ¿quién sigue? ¿Qué podemos hacer?
Obviamente hay muchas cosas que tenemos que hacer. Una de las causas principales de las extinciones es la destrucción de hábitats, por lo que hay que mantener y mejorar las áreas silvestres protegidas, que es nuestra esperanza para evitar esa extinción masiva. En mi opinión, es urgente destetarnos del petróleo y sus derivados. Aunque el gas natural podría servir de transición, lo cierto es que tenemos que irnos hacia la soberanía energética. Así se llama la meta que tenemos que tener los costarricenses, en mi opinión. Tiene que ser una meta nacional, llegar a tener soberanía energética. Eso nos haría sumamente competitivos, si no tuviéramos que importar petróleo, que es nuestra factura más grande, es decir, la factura nacional más grande que pagamos. Es evidente que hay que hacer todo lo posible porque los países que son los que producen los grandes emisores de gases de invernadero dejen de hacerlo. Presionar a los países ricos a bajar las emisiones es de altísima prioridad. Y finalmente, educar. Lo que hace esta universidad, lo que hacen las universidades del CONARE, darnos información para la toma inteligente de decisiones. Quiero agradecerles con esto su atención y esperar que a través de este proceso de educación los seres humanos tomemos nuestro destino en nuestras manos y empecemos a actuar de manera que nuestro futuro sea sostenible y que podamos dejarle a las generaciones venideras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, tomando en consideración que el doctor Pedro León está en Europa en este momento, entonces vamos a hacer una dinámica diferente ahora. Si alguno tiene alguna pregunta en relación al tema de él y quisiera que se la hiciéramos llegar, nos gustaría tomar nota de ella. Una de las compañeras del CGA tomará nota y en su momento, ya sea que la colguemos en la página del DOCINADE, o que le enviemos la respuesta a la persona que hizo la pregunta. Entonces, siéntanse en la libertad si alguno tiene una pregunta de hacerla. Nadie. Bueno, quizás, Marielos, adelante. Hay un micrófono por ahí. Tal vez, bueno, se acerca. Sí, una pregunta sencilla, pero sí me hubiera gustado como profundizar un poquito más con el doctor León, bueno, yo con cualquiera de los presentes, ¿verdad?, en ese tema. Es que decimos al final y el doctor nos dice educar, ¿verdad?, una palabra, educar, pero dándole vuelta a esta conclusión es sumamente difícil, ¿verdad? Ya muchos de ustedes saben cómo nos ha costado en Costa Rica y en muchísimos países, sin que me conste, el tema de la educación en el campo ambiental. Entonces, sí me hubiera gustado saber como qué recomienda el doctor León en este aspecto, educar cuándo, cómo, a quiénes, en qué sentidos, cómo, porque la biodiversidad es tan amplia, pero bueno, en todo caso es un punto de debate, que me aclaren, que me digan, porque yo me quedo dándole vuelta y el alcance que veo es muy limitado, ¿verdad? Por lo menos si me quedo en el ámbito que uno normalmente comparte, la familia, los vecinos, los estudiantes. Entonces, este tema, aunque a veces es política gubernamental, por lo menos en Costa Rica, pero como que nos falta, ¿verdad? Y con la experiencia del doctor León, pues sí me hubiera gustado escuchar un poquito más. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Le haremos llegar tu consulta porque definitivamente es un tema apasionante, ¿verdad? Y hubiera sido muy interesante tener esa experiencia acá del doctor León, enfocando, ¿verdad?, desde su perspectiva, cuál debería de ser el avance en educación. ¿Hay alguna otra pregunta? Rosemary. Bueno, tal vez no es una pregunta, pero sí es un comentario a raíz de la pregunta de María, de María Los, y es que yo no veo que haya muchos espacios donde la gente pueda
dialogar sobre la biodiversidad en general, digamos espacios abiertos. Y se me ocurrió que en el grupo, hay un grupo ahí, bueno, de Facebook, que trata sobre las aves de Costa Rica, es un espacio donde de pronto mucha gente puede subir fotos y compartir información y dialogar sobre lo que sabe sobre las aves. Y se me ocurre como que ese tipo de cosas sería genial que existiera más, como para que la gente comparta sobre lo que hay sobre biodiversidad, comparta sobre lo que sabe, y es gratuito, es para todo el mundo. Entonces, bueno, a falta de espacios, pues ese tipo de cosas serían muy buenas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, quizás yo sí quisiera hacer un análisis pequeño en relación a dos aspectos que me llamaron mucho la atención en este video de don Pedro. La idea sería quizás, o sea, que haga este pequeño análisis y después podamos pasar a conversar con nuestros doctorandos, sobre todo porque la mayoría son del énfasis de gestión en recursos naturales, ¿verdad? Entonces, así como el doctor Pedro León hizo un enfoque testimonial, a mí me parecería muy valioso también para conocernos y para conocer qué está haciendo cada uno, cuáles son sus expectativas en cuanto a las investigaciones que van a realizar, que cada uno quizás hiciera un enfoque testimonial de por qué escogió este doctorado y por qué el determinado tema de investigación, ¿verdad? Me parece muy interesante en el video del doctor León que él, sin decirlo explícitamente, nos muestra tres aspectos fundamentales que debería tener un científico exitoso. Él, al describir su trayectoria en investigación como biólogo, demuestra un alto sentido de la observación, ¿verdad?, y de la curiosidad por determinados temas científicos que quizás en ese momento estaban muy poco investigados y que hoy sabemos que son elementos clásicos de la literatura a nivel de la historia natural de Costa Rica. Esto creo que debería de motivarlos a ustedes como doctorandos en este programa, justamente a tratar de visualizar la ciencia como se visualiza muchas veces cuando empezamos a estudiar una carrera de pregrado, ¿verdad? Con ese gran ánimo, con ese gran ímpetu, con esas ganas bárbaras de conocer, ¿verdad?, de generar conocimiento, y que esto sea el motor que los conduzca a ustedes a realizar su investigación doctoral, ¿verdad?, y a obtener resultados que van a ser novedosos para la ciencia. Igualmente, me llama mucho la atención también que mucha de esa motivación que el doctor Pedro León expresa en este video tiene que ver con los mentores, con tres personas que fueron mentores muy importantes en su vida, ¿verdad? Bueno, el doctor William Busing, el doctor Douglas Robinson, más conocidos para nosotros acá en el ámbito nacional, personas realmente fabulosas en términos del aporte científico, ¿verdad?, en sus respectivas áreas del conocimiento. Y yo creo que este es un aspecto fundamental cuando nos decidimos a buscar un director de tesis, ¿verdad? Tenemos que tratar de buscar un director de tesis que también esté apasionado por el tema del cual nosotros estemos apasionados. Ustedes van a pasar 3 años, bueno, durante todo su doctorado, los 4 años, ¿verdad?, en los cuales se van a casar con un determinado tema. Y van a haber momentos en que uno se va a sentir un poco agobiado, tal vez con tanto trabajo, pero el estar apasionado por un determinado tema es muy importante. Es fundamental para poder culminar con éxito, ¿verdad?, un proyecto que inician justamente hoy. Hay algo también muy interesante en términos de lo que él ha representado como científico exitoso, y es esa gran carrera que ha tenido en términos de las publicaciones, ¿verdad? O sea, un costarricense que haya publicado a nivel de revistas como Science, realmente bueno, representa un orgullo, ¿verdad?, para la comunidad científica nacional, y a la vez nos demuestra que es posible, que nosotros también lo podemos hacer si lo quisiéramos. Entonces, yo pienso que justamente el venir y seleccionar unos determinados problemas que se sabe que hay muy poca información generada, nos apasionamos por esos temas y los desarrollamos, justamente esa motivación probablemente nos va a dar muy buenos resultados, ¿verdad? A tal punto de poder
tratar de accesar revistas de alto impacto. Y más tal vez significativo me parece la sencillez y la claridad con la cual un científico tan destacado explica un tema, ¿verdad?, que obviamente para nosotros es más conocido, ¿verdad?, pero cualquier persona que no tuviera un conocimiento en este determinado tema podría comprender claramente qué es la biodiversidad, ¿verdad?, y tener un panorama un poco más amplio de la problemática ambiental también que estamos viviendo. Hay un científico bastante destacado en México, que es el ecólogo Gerardo Ceballos, de la UNAM de México, el cual también publica a nivel de revistas de alto impacto, y el doctor Ceballos ha sido bastante categórico últimamente en explicar que como científicos debemos siempre tratar de buscar publicar en muy buenas revistas, pero es infructífero, o sea, de nada sirve que publiquemos en esas grandes revistas si ese conocimiento no lo llevamos más abajo también, divulgándolo a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que lo dejemos simplemente en un determinado sector científico? O sea, si ya nosotros sabemos de qué estamos hablando. Tratemos de llevarlo a los tomadores de decisiones, a los políticos, de una manera clara, para que estos políticos logren convencerse y en alguna medida son los que determinan las políticas en nuestros países, ¿verdad? Y es donde se podría empezar a visualizar un cambio. En términos de la problemática ambiental actual y cómo resolverla, pues también él expresa la gran riqueza, ¿verdad?, que encontramos a nivel tropical, y expresa esa fragilidad también. Esto, bueno, es relativo, ¿verdad?, porque él puso un ejemplo muy claro, que es la pesca de arrastre, y efectivamente es una actividad de un gran alto impacto, ¿verdad?, pero también se ha demostrado que algunos ecosistemas son bastante resilientes. Entonces, esta fragilidad a veces más bien es sobreestimada, ¿verdad? No puede ser uno tan categórico también en decir que solo porque nuestros ecosistemas sean muy diversos también son muy frágiles. Eso no necesariamente es así, pero depende de los grupos en los cuales se está enfocando. Y quizás el hecho que más llama la atención cuando él expone esta problemática ambiental es el papel que estamos jugando los seres humanos. O sea, los seres humanos realmente estamos determinando y somos los que estamos conduciendo realmente esta quinta gran extinción, ¿verdad?, por la pérdida de hábitat. Sin embargo, también somos los únicos que podemos generar un cambio. Así como estamos destruyendo la naturaleza, también podemos tomar decisiones para llevar atrás este proceso. Este es quizás el problema ambiental más severo, la extinción de especies, porque es un proceso irreversible, ¿verdad? Lo cual es uno de los pocos procesos que son irreversibles. Si realmente comparamos lo que es la extinción de especies con cambio climático, variabilidad climática, esos son procesos que sí serían reversibles, pero la extinción de especies no. Simplemente las especies que se extinguen ya no las vamos a volver a tener. Entonces, tenemos que hacer un alto en el camino y recapacitar en torno a esto. Hay un tema que puede ser bastante controversial, y el doctor Pedro León lo toma, y es el aumento poblacional, ¿verdad?, como una problemática. Sin embargo, al escuchar esta mañana al doctor Carlos Camacho, reflexiono al respecto, y bueno, me alegra haber escuchado esta charla, porque realmente el problema yo siento que no es el ser humano. El problema es el modelo de crecimiento económico que tenemos, que no está basado en el ser humano, sino que está basado en el dinero. O sea, las desigualdades tan grandes que existen en nuestros países. Si la economía estuviera, si todo fuera más equitativo, yo creo que esta problemática ambiental no sería tan severa como la tendríamos. Si bien es cierto que estamos creciendo en algunos países más desmesuradamente, tomen en cuenta lo que, por ejemplo, se dice en nuestro país, que de aquí a 30 años nuestra población costarricense va a ser muy vieja. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a tomar las decisiones del cambio? ¿No vamos a tener gente joven investigando? Entonces, tenemos que ser muy cautos en ese sentido y muy críticos también, ¿verdad?, de cuál es realmente el verdadero motivo que está influyendo para que tengamos estos problemas ambientales tan serios.
Y el asunto de la dependencia energética también es bastante interesante, ¿verdad? Acá tenemos dos doctorandos que van a trabajar este tema. Y si bien es cierto que se armó una polémica, ¿verdad?, respecto a si realmente las emisiones de CO2 son las que están provocando el cambio climático, definitivamente el depender tanto energéticamente del petróleo es un problema, ¿verdad?, que nos está afectando. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora en nuestro país? Bajó la gasolina y lo que acaban de decir hace poco en las noticias es, por favor, moderen el consumo. Porque al bajar el precio empezamos los ticos a llenar el tanque de combustible, ¿verdad?, más rápidamente, y obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de ser más responsables ambientalmente, ¿verdad? En ese sentido, entonces, yo creo, para finalizar, que este doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con todas las tesis que van a desarrollar ustedes, realmente va a contribuir fuertemente en la generación de nuevo conocimiento que va a tener una aplicabilidad enorme en nuestros países y que confío en que eso también genere esa discusión que muy bien mencionaban las compañeras cuando hacían las preguntas, que es necesario que empecemos a realizar los ciudadanos de nuestros países y de exigirle a los gobiernos, no es pedirles, es exigirles que nosotros, los científicos que estamos llevando a cabo determinadas investigaciones, que esos resultados se pongan en práctica, porque no podemos dejar que simplemente se queden en un papel, en una biblioteca, y que no tengan una aplicabilidad directa sobre nuestra calidad de vida. En este sentido, me gustaría entonces ahora que pudiéramos tal vez compartir, los que a bien lo tengan, pero ojalá y sean todos o la mayoría, expresar un poco sobre sus proyectos de investigación y cómo creen ustedes que estos proyectos, estos resultados van a contribuir en el desarrollo de sus respectivos países. No sé quién quisiera iniciar. Gracias. Como todos vamos a salir, a exponerla, a sustentar más o menos. El tema de trabajo de la propuesta es un proceso de biorremediación, pero antes de todo hacerle unos comentarios de Pedro León en cuanto al proceso de observación. A todos nos aplica en los procesos de investigación. La observación es la base fundamental de todo proceso de investigación para construir un conocimiento. ¿Dónde entra mi polémica o una pregunta hacia el doctor Pedro León? ¿Cuál es la política o qué plantea él para la sostenibilidad, para hablar de desarrollo sostenible y sustentable dentro de Costa Rica frente a lo que él observó, que fue lo que evidenció en su investigación? Es una pregunta que yo tendría hacia él, que claramente lo vamos a desarrollar en un módulo con un docente cubano que me está intrigando todavía, pues, la dinámica que vamos a aplicar con él, pero muy interesante el proceso. Me gustaría que el doctor Pedro León me dijera, pues, o me contestara cuál sería la sostenibilidad y la sustentabilidad de lo que él identificó, porque habló de mucho, pero no dijo cómo iba a solucionar la problemática acá en Costa Rica. Bueno, el desarrollo del proceso de biorremediación aplica a través de microorganismos, basado en que yo hice la tesis de maestría en biorremediación con células inmovilizadas y enzimas para procesos de recuperación en vinos. Primero empezamos con vinos y después lo aplicamos en cuerpos de agua para extraer un ácido láctico o producir ácido láctico en lugar de malato. O sea, se llama fermentación maloalcohólica, que es una segunda fermentación, y estableciendo procesos de eso. Basado en eso y con base en la observación en los departamentos donde yo me desarrollo, en Colombia especialmente, hay una gran explotación minera que se ha trascendido a vertical y longitudinal en toda la región costera y central de Colombia, ocurriendo catástrofes ambientales, especialmente con el mercurio, el cual es teratogénico, cambia las cadenas tróficas y llega hasta el ser humano. Basado en eso, en las zonas de explotación minera en la región chocuana, donde se va a concentrar el trabajo, las comunidades empíricamente, para lavar el oro, utilizan el mercurio para extraerlo, o sea, para purificar el oro. Y ese mercurio va a los cuerpos de agua.
lénticos y lóticos, donde se está haciendo la explotación. Y aunado a eso, la erradicación forestal, que está asociada al sistema, o sea, una contaminación ambiental en todos los sentidos. El principio del trabajo es identificar microorganismos con tendencia de tomar el mercurio como fuente de su alimento, tanto intra o extracelularmente, para recuperar los cuerpos de agua o suelos, dependiendo pues del direccionamiento que hagamos nuevamente con el director, para que esos microorganismos trabajen en procesos de recuperación ambiental, in situ. En primera fase va a ser in situ, en laboratorio, claramente, en un laboratorio de biotecnología, en el cual yo pues tengo, y aplicarlo con células inmovilizadas para hacer el proceso de recuperación, identificar, después hacer una secuenciación, identificar el gen MER1 o MER2, que hace el proceso para después hacer una ampliación del mismo en otros organismos. Más o menos a grosso modo eso es lo que se va a hacer en el trabajo de tesis. Si hay alguna pregunta, creo que el microorganismo, lo que se ha conseguido hasta ahora, pues en los adelantos que hemos llegado hasta ahora, se supone que el microorganismo que más trabaja en estos en recuperación ambiental son Tiobacillus ferrocian, Tiocian, Leptospirillus o Pseudomonas. Por su dinámica, ellas extraen el material, son biorecuperadores. Eso es lo que dice la literatura. Lo que hemos conseguido hasta ahora es que ninguno de esos está en los sitios, porque y lo que hemos identificado ya en varios trabajos es que son microorganismos entéricos, lo que hemos conseguido, que han conseguido eso, aclaro, entéricos, que están en el rumen del ser humano, ya que esas zonas de explotación minera están asociadas a comunidades hábitats o comunidades negras, indígenas e indígenas. Ellos han, en la interacción de los dos medios, la fluctuación ha hecho que el microorganismo se haya mutado y haya conseguido ciertas adaptaciones. Entonces hemos conseguido unas pseudomonas, unas E. coli, salmonella, que han conseguido atrapar ese mercurio y producir. Hasta ahorita llegamos a 3 partes por millón, estamos trabajándolo en la recuperación. Seguimos tomando muestreos al azar, porque no se puede establecer una área específica, sino al azar. Ahí entra en la parte estadística, que voy a tener una discusión con el de estadística, porque el muestreo es al azar, no es específico. Para usted establecer un área y establecer un 10%, es complicado. Entonces vamos a ver, bueno, eso con los profesores pues de las áreas. ¿Hacia dónde va el trabajo dándole respuesta a la comunidad? ¿Por qué el tema de biorremediación y por qué el desarrollo de un paquete tecnológico, la integración de ese paquete tecnológico, que es darle a la comunidad ya el microorganismo de interés, establecer cómo lo van a trabajar, qué tiempo de retención va a utilizar para que las comunidades, en lugar de hagan vertimiento directo, utilicen el microorganismo para la recuperación de ese oro, de ese mercurio? Entonces, es un sistema como intermedio que se piensa aplicar en la región, en función de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Más o menos eso. ¿Alguna pregunta? Sí. Un estudiante. Contaminado con plomo. Yo trabajé con un estudiante mío de maestría en un suelo contaminado con plomo. Uh-huh. Y él básicamente hizo un trabajo similar al que usted plantea hacer. En ese caso se buscó hacer una identificación de cepas bacterianas que tuvieran capacidad en ese caso para hacer biorremediación con plomo. En el caso del mercurio, la dinámica del mercurio a nivel ambiental es un poco más compleja que la del plomo. Y la pregunta básicamente es, ¿usted ha considerado, ustedes están haciendo análisis, me imagino que de mercurio total, ¿cierto? Uh-huh. ¿Han hecho análisis de metilmercurio? Sí. También. ¿Y los niveles de metilmercurio le indican a usted que hay una cadena trófica que está establecida de que el mercurio se está yendo hacia un estrato orgánico, o está más que todo todavía arraigado a nivel de suelo o de sedimento? Que esa es básicamente la pregunta. Una pregunta básicamente, ¿no? El código para saber cómo lo están enfocando, ¿entiende? Se dan partes por millón, primero, las unidades en las cuales se han conseguido. El,
Código Nacional de los Recursos Naturales establece que el mínimo es de 2 partes por millón en seres humanos. Se ha tomado muestras de peces, de uñas y cabello, se le han hecho cromatografía y polarografías para establecer las concentraciones. Son comunidades dedicadas a la minería, sociedades dedicadas a la minería. Si te pones a mirar el mercurio, solo por la misma cadena trófica de él se vuelve metil. Y cuando lo evaporan, llega más fácil a las casas, en los techos. Entonces la gente se está contaminando, ya se están consiguiendo, aparte que la muestra indicó que sí hay mercurio en las personas y en los animales, se identificó en muestras de uña, cabello, llegando hasta, se ha identificado ya teratogenia. Es la base fundamental, es la costa pacífica, nosotros vivimos al lado de 4 ríos fundamentales, Atrato, San Juan, Baudó y los 2 mares, Atlántico y Pacífico. Los 2 ríos vierten allá, entonces la cadena, o sea, es impresionante la forma y es un proyecto hasta de Estado. Buscar proyectos de biorremediación lo está auspiciando el Estado colombiano. Entonces, tratar la finalidad de todo esto, primera fase, segunda fase y tercera fase. Esta es una primera fase porque la finalidad es hacer un biorreactor que alcance la dimensión de flujo, cantidad, caudal, y es una de fisicoquímica, bueno, bioquímica unido con fisicoquímica, pero es un biorreactor construido a gran escala. Hombre, con mucho. Ok, vea, compañeros, para la profesora que hizo la consulta y para los compañeros que pidieron que don Pedro respondiera, yo conversé con él en chat y él me dijo que le recogiera las preguntas y que él apenas volvía a Costa Rica, con mucho gusto les va a escribir y nosotros vamos a retomar eso y lo vamos a colgar en nuestra página web para que todos sepan cuáles fueron las respuestas que él pudo haber dado a las preguntas que ustedes desarrollaron. Y además, yo le pedí a él que más adelante dejara el correo electrónico para disponibilidad de ustedes y que ustedes lo puedan tener de fuente de información para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora los invitamos a subir al aula 2 para iniciar el proceso de con don Julián Nájera en publicaciones y revistas.